Buenos días, República Dominicana. Nosotros complacidos de estar aquí nuevamente este martes 9 de octubre. Gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía. Señores, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, María. ¿Cómo les amanece una noche un poco lluviosa y hasta fría? Buenos días, María. Gracias, buenos días, Jiménez, Pedro. Buenos días, patrón. Todos estos días. Buenos días, bueno, a todos. ¿A qué hora es que el juez Polanco va a dictar? A las 9 de la mañana que están llamados a... Los del caso Odebrecht. Sí, está llamado. Yo estoy pendiente al juez Vargas. Ese no falla. Yo estoy pendiente al juez Vargas. ¿Vieron lo que sucedió ayer en Venezuela? Que se dice que este concejal Fernando Albán, pues se habría... Bueno, eso dice el gobierno de Venezuela, nadie lo cree. Se había suicidado lanzándose de una estación de policía, del décimo piso de una estación de policía donde estaba detenido, lo habían atrapado la semana pasada y lo llevaban pues a presentarlo en los tribunales. Este concejal estaba acusado del supuesto, era uno de los acusados del supuesto atentado que sufrió Maduro, que no le pasó absolutamente nada, salió ileso, pero... El pueblo venezolano está indignado con esta situación, toda la familia, toda la oposición. Precisamente también ayer Almagro en su cuenta de Twitter personal pues estaba mostrando su indignación con esta situación y criticando nuevamente el gobierno de Maduro con esto que habría pasado, porque nadie cree que ese señor pues se tiró, simple y llanamente se tiró de ese séptimo décimo piso y se suicidó. Claro, porque es preferible para él estar muerto que estar preso sin ningún tipo de argumentación, de circunstancias. Lo que pasa es que nadie cree que se suicidó. No lo tiraron de cabeza de ahí, porque es más fácil salir de los enemigos de esta manera, en un régimen completamente arbitrario como el de Nicolás Maduro, que decidió someter a su pueblo a la peor de las vejaciones en el término, desde el punto de vista alimentario, vejaciones desde el punto de vista de las libertades, salud, todo. En Venezuela todo está prohibido. En Venezuela solamente el círculo que rodea al presidente Nicolás Maduro y no al chavismo, ya no podemos hablar del chavismo porque le haríamos un gran daño a la memoria de Hugo Chávez Frías, que fue un estadista, que fue un hombre que tenía intenciones positivas para su país, Venezuela. Pero este loco que él dejó, yo digo que los líderes como que se vengan de los pueblos, porque esto fue una venganza hacia Venezuela, sin justificación. Y a veces también los pueblos se fraguan su propia desgracia, porque mira lo que está a punto también de suceder en Brasil. Bueno. Dilma Rousseff no alcanzó tampoco... la cantidad de votos que necesitaba, quedó en cuarto lugar con apenas un 15% para llegar a senadora. Este señor Bolsonaro pues alcanzó el 46% y el 28 de octubre pues todos saben que van a una segunda vuelta. Pero esa segunda vuelta te marca un escenario que es muy difícil para el Partido de los Trabajadores, partido de Lula y su candidato Ricardo Haddad, un técnico, un hombre formado con todas las capacidades del mundo para dirigir el país. Pero miren cómo el populismo se ha ido apoderando de Latinoamérica, miren cómo los pueblos, como bien tú señalas, María, cambian radicalmente de lo bueno hacia lo malo, o digamos mejor, de lo regular hacia lo peor, porque el PT, que todo el mundo conoce la historia del PT, conoce la historia de Lula, Lula está encarcelado sin un expediente que pueda en un tribunal que no esté completamente tendenciado a joderle la vida a él y a su partido y con él, y por ende a Brasil, sin ningún tipo de argumentación jurídica que lo sustente. Ah, que él dijo que hay un apartamento, pero no han podido demostrarle en justicia que él compró ese apartamento o que lo recibió como dádiva por los asuntos de corrupción que se les acusan. Pero mira cómo un individuo, cómo un país comienza a trillar el camino de su desgracia cuando cambia quienes pueden hacer algo por ellos por un discurso completamente
populista, un discurso completamente irracional, un discurso que no tiene muy la radical, menor... parecido incluso no radical. A las posiciones que externaba el presidente Donald Trump cuando era... Es el papá del populismo. Cuando era candidato, el tema de la homosexualidad, ese señor... Lo que la gente quiere oír, pero te está dando un discurso... Tema de las torturas, que las justifica, entre otras porque cosas. Porque el pueblo brasileño... tiene una especie de hartazgo con el tema corrupción por el caso de Brecht, el caso de Lava Jato, la castración tiene también a los violadores, el todo tema ese tipo de cosas que también se escuchan aquí, el tema de la inseguridad, y este loco le dice que él le va a resolver todos esos problemas, pero no le dice cómo, porque es muy fácil tú decir yo voy a cambiar el modelo económico, pero dime cómo me vas a cambiar el modelo económico. Entonces ese populismo ha ido penetrando como en la psiquis de la gente y se ha ido apoderando para mal de estas sociedades. Fernando Haddad es un técnico, Ricardo Haddad, preparadísimo, dirigió el Ministerio de Educación con logros ostensibles y visibles para beneficio de todo el país. Este tipo llegó, este tipo, porque es un tipo, a capitán del ejército. No con las mejores recomendaciones, ni con la mejor hoja de servicio. Tiene 14 años siendo... político, me parece, pero lleva 9 partidos políticos. Ha estado en 9 partidos políticos. Pero es que mira, eso no, Pedro, se puede considerar político, y con esto concluyo, don Ángel. Eso es un invento que va a someter a Brasil, lo va a sumergir en lo mismo que está Venezuela. Es un modelo que están financiando los norteamericanos. Eso de los países emergentes, esas economías emergentes, los Estados Unidos no podían permitir que crecieran. Entonces, todos esos modelos políticos, ellos han ido enterrándolo poco a poco a través de una famosa lucha contra la corrupción que no ha dado ningún tipo de resultado. Mira, el caso de Brasil es digno de que los que hacen estrategia política y plantean análisis en el quehacer político... Uh-huh. O los partidos políticos mismos lo estudien y lo analicen. No es lo mismo tú tener una medición de encuesta que tener el resultado de una elección. Exacto. El resultado de una elección te define el panorama de lo que la gente cabalmente está pensando. Uh-huh. Indiscutiblemente. La intención real de la gente. No, lo que la gente hizo ya no es que yo lo medí, que fue que me dijo que iba a hacer. Ahí está la realidad. Ahí está la realidad. La realidad de esa elección del pasado domingo define que Bolsonaro es el próximo presidente. Así ahí es. No hay tutía. Eso es difícil. Cuando tú conviertes el universo de los votos de los dos candidatos que pasaron al balotaje, cuando tú lo conviertes en el universo, tú te das cuenta de que hay una diferencia de un 20% entre uno y otro. Uno saca un 60% y el otro saca un... Y con los votos de los otros partidos, 46. Ni siquiera sumándolo, no, llegan. Además de que, como se dice, en política 2 más 2 son 4, porque nunca las simpatías se van todas al mismo en lugar. En política 2 y 2 más 4. La realidad es que en Brasil hay una serie de partidos de izquierda que sacaron muchos votos, pero no hay forma muy mínimo de entender qué pasó con el PT en Brasil. Un partido que saca, oigan esto, señores, porque la sociedad hay que entenderla en función, los estudiosos de la conducta humana comprenden a medias la sociedad, porque no explican el comportamiento del colectivo. Un pueblo donde Lula y el PT sacan casi 30 millones de brasileños de la pobreza. Esos mismos 30 millones son los que sacan al PT del poder. Ajá. Con el miedo de un salto para atrás, sin darse cuenta que de todas maneras se iban a joder, son los que sacan al PT del poder. Porque la derecha que se encarama no estuvo nunca de acuerdo con que esa gente la sacaran de la pobreza. Ni los va a mantener en la clase media. Entonces, es una pena que aquello no se pueda estudiar y tener una fórmula de cuál es el comportamiento de la sociedad cuando piensa en colectivo. Pero... electoralmente el PT en Brasil está jodido. No, está jodido, acaso, le va a tomar mucho tiempo. Es un partido reformista, un partido revolucionario dominicano cualquiera. No es lo mismo. Allí está pasando algo diferente porque las expectativas de este partido, bueno, no hay división. Que gobernó durante mucho tiempo, uh-huh, tuvo realizaciones,
es otra situación la que se da en Brasil. Y tengan pendiente que Brasil es la cabeza de todo Sudamérica. Sí. Y en Sudamérica hay un posicionamiento firme, firme de la derecha. Así la derecha está asumiendo prácticamente así el control. Y tanto así que ahora se ve mucho más apoyado por el posicionamiento de la derecha en Norteamérica. La derecha en este momento se ha hecho dueño y los resultados de las últimas encuestas lo están confirmando en Estados Unidos, que a pesar de la locura de Donald Trump, él sigue con un voto duro estable de alrededor de un 38, un 40%. Entonces, la derecha tiene su espacio. Tiene su espacio. No, vean el discurso. Lo ha recuperado. Vean el discurso de Donald Trump ayer diciéndole a Estados Unidos: si ganan los demócratas, vamos a tener en Estados Unidos una nueva Venezuela. Oigan bien el maldito discurso de este hombre. Entonces, la derecha se ha colocado. Tú vas a Chile, vas a Uruguay, vas a Argentina, pasas por el hemisferio completo, tú vas a Paraguay, excepto Bolivia, hasta Ecuador, que uno entendía que era un grupo de que, izquierda. No, y que había una continuidad con el modelo Correa. Esto se ha ido transformado. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, al extrapolar esa experiencia a República Dominicana, por suerte en el país no se tiene mucho arraigo en la parte doctrinal. Doctrinal, de izquierda, no, derecha. Aquí no, no nadie dice que sí, yo soy de izquierda y derecha. No, yo soy PLDista, o yo soy PLDista, o yo soy PLDista. Aquí hay un sentimiento por una organización X. Pero no hay esa visión arraigada, esa ideología de la parte ideológica. Ángel, y lo mismo pasó también en el Senado de Brasil. Son 81 escaños. Sí, por y 54 son nuevos. O sea, son inventos. Exacto, los nuevos son los que van a dominar el Senado de la República. Para mí, la experiencia de Brasil no es extrapolable a la República Dominicana, pero sí el comportamiento de la gente. Tiene que ser motivo de un estudio. ¿Aquí? ¿Por qué el rechazo al PT después de sus grandes logros, realizaciones en beneficio de ese país? Tanto así que fue la economía, oigan bien, atención PLD, fue la economía emergente más importante del mundo, hasta que Estados Unidos decidió aplastarlo. Los BRICS. Cabeza del BRICS. Para que sepa, por encima de China, Rusia, India, por encima de todo esto. Tanto así que Brasil estaba planteando que fue la locura que decidió que el gobierno de Estados Unidos decidiera aplastar al PT. La construcción hasta de un Fondo Monetario Internacional propio. Propio. Entonces, todo esto era una amenaza latente para el imperio. Así y el es. Imperio no podía quedarse con las manos cruzadas y permitir que estos paisitos. Pero algo está pasando en la sociedad brasileña, que a pesar de las grandes realizaciones, la gran estabilidad, el confort, la calidad, la economía, el Producto Interno Bruto, todo lo que creció en Brasil, el pueblo brasileño tiene resentimiento contra el Partido de los Trabajadores. Porque allí, Ángel, apareció el hombre que andaban buscando, el de la Interpol. Sí, eso se sabía hace varios días. Sí, apareció antes de ayer en bueno, estaba no en China, desaparecido, pero no se sabía preso, dónde estaba, era preso. Pero sabían que estaba preso. Él sabía que estaba preso. Lo que pasa es que no se sabía nada de él. Bueno. O sea, ya y aplicaron su él propia medicina. Su dimisión y fue aceptada porque en China al parecer violó algunas leyes de Estado. Ya no relajan. Miren, María, no vamos a ir a la pausa ahora, okay. No vamos a ir más adelante, porque vamos a aprovechar un poquito aquí el tiempo, porque vamos a extender la interesantísima entrevista que tenemos en el día de hoy. Okay. Entonces, la segunda pausa la haremos desde allí, conversando con nuestro invitado, que ahorita ya lo estaremos anunciando. Antes de que tú entres a ese tema, Pedro, resaltar que ayer el presidente Danilo Medina se comunicó con el joven presidente haitiano para darle su condolencia por la tragedia al pueblo haitiano y también pues para ponerse a la orden en cualquier ayuda que necesite este pueblo, como siempre ha acudido la República Dominicana. Ellos están diciendo que están contabilizando, haciendo un levantamiento de lo que necesitan para luego acudir a los pueblos hermanos y solicitar las ayudas que le hagan falta. Ahí no se trata de un tema de solicitar ayuda. Yo creo que el gobierno dominicano hizo bien en no agarrar dos o tres funcionarios
y comenzar un recorrido hacia Haití con 200 camiones cargados de comida, medicamentos, cemento, varilla y zinc, como se ha hecho en otras ocasiones. Creo que lo hicieron bien. La prudencia marcó las acciones. Sí, porque la otra vez dijeron que hasta violaron su soberanía y muchísimas cosas más. Porque en un estado como Haití, en donde usted no sabe qué es bueno y qué es malo, lo mejor es actuar con prudencia. Cuando ellos soliciten lo que necesiten, formalmente, en base a lo que nosotros podemos dar, porque aquí nosotros damos un poquito por la solidaridad que nos caracteriza, pero no es que tenemos, no es que nos sobra. Aquí falta de todo. Aquí usted va a los lugares de los barrios y se encuentra gente que a las 12 del día no tiene que comer. Pero nosotros siempre tenemos algo que dar con el principio bíblico de Jesús. De un pan le repartió comida a todo un pueblo. Y nosotros lo aplicamos. Somos un pueblo muy cristiano. Mire, señores, no podemos irnos. Yo necesito referirme al tema de ayer. Al tema de ayer que tiene que ver con la paralización del transporte de pasajeros por parte de Fenatrano. Fenatrano hizo su convocatoria. Las autoridades estaban prevenidas. Estaban prevenidas desde un punto de vista, desde el punto de vista del resguardo de la paz social, del orden público. Muchos militares vimos apostados en diferentes calles, pero no estaba preparada para satisfacer la demanda y el vacío, llenar el vacío que iba a dejar la paralización de las unidades de Fenatrano. Eso se sabía. ¿Por qué? Porque el único modo, medio de transporte que tiene el gobierno es a través de la ONSA. La ONSA no tiene esa capacidad, no da abasto. Se están haciendo grandes esfuerzos, pero todavía no da abasto para suplir la demanda del transporte colectivo del país. Discúlpame, Pedro, entonces, ¿por qué no hicieron igual que Fenatrano? Que Fenatrado, ¿por qué no llamarlo a diálogo antes de que esto sucediera? Y que tú dialogas con el que quiere dialogar. Ah, pero Pedro. Tú no puedes dialogar con el que no quiere. Ajá, ¿tú crees que es así? Eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, todo el mundo conoce el método de Ubiere. No es lo mismo usted sentarse en una mesa de negociación con Ricardo de los Santos, con Antonio Marte, que sentarse con Juan Ubiere. Pero ustedes lo saben que no es lo mismo. Y él fue, pero... Pero llamaron a Ricardo, te estoy explicando, María de los Ángeles, que no es lo mismo llamar y convocar. Claro que no. Juan tiene claro no. una ínfula de superlíder de ese sector sindical y tiene unos métodos que no necesariamente el gobierno tiene que estar de acuerdo para sentarse con él pero en una mesa. Mientras tanto, ¿quiénes se afectan? Bueno, yo si tú me permites concluir, yo puedo dar la idea para ver qué es lo que estoy pensando. Señor Pedro. ¿A quién afecta el paro de ayer? Más que al gobierno, más que a Fenatrano, afecta al pueblo. Hay dos mensajes que el gobierno tiene que ir apuntalando. Puede ser que el hecho de que la gente se tirara al medio de la calle a demandar que se le busque en qué ellos transportarse haya sido inducido. Eso es una probabilidad. Eso es una hipótesis que puede guardar mucho con la realidad. Pero puede ser que no. Puede ser que esa gente se hartó de que Fenatrano le paralice el transporte y que el gobierno no dé una respuesta contundente a esto, que es la tesis que yo compro. Entonces le estaban diciendo al gobierno, ustedes tienen que solucionarme mi problema. Ustedes tienen que solucionarme mi problema porque yo le pago impuestos, mucho o poco, cuando cada empleado de eso cobra, tributa al gobierno y tributa para muchísimas cosas. Es verdad, José Ramón Peralta sale y dice, bueno, nosotros no vamos a aceptar chantaje. Perfecto, estoy de acuerdo con usted, señor Peralta, totalmente. Ahora, usted tiene una mesa de un diálogo y todos los días sale un ministro a decir una cosa diferente del gobierno, a decir que sí se puede, el otro dice que no, el otro dice que no hay forma. Yo lo que creo que deben consensuar el discurso y no poner a esta gente de relajo. Porque si es así, entonces el resultado será peor, las consecuencias. Si Ricardo de los Santos, una persona decente, que tiene una visión de país, que no es el que está preso, Blas Peralta, no, es un tipo con conciencia, que él sabe lo que significa el caos para un país, que no solamente lo afecta al transporte de carga, sino que afecta a todo el país y a la economía. Si él se le para de la mesa de la negociación, podrían poner al gobierno en una situación muy difícil que a Danilo Medina, en sus 18 meses de gobernanza que le quedan en este periodo constitucional, no le conviene. Pero no le conviene solo a Danilo Medina. No le conviene al país productivo, al país laborioso. No le conviene. Entonces, vayan con una propuesta clara. Si la ley de hidrocarburos no puede modificarse, porque es cierto que de esa ley dependen muchas realizaciones del gobierno,
Entonces, ustedes que son muy buenos economistas, planteenle a ellos qué se puede hacer, porque lo que está demandando Fenatrano y el propio Juan Ubiera a través de Fenatrano, no solamente le conviene a ellos, si a nosotros nos bajan y se modifica esa ley, impacta a toda la sociedad dominicana que estamos pagando el combustible más alto de la región. Y no como dice Donald Guerrero, que nosotros pagamos impuestos del tercer mundo y queremos servicios de primero, es al revés. Pagamos impuestos del primer mundo y nos están dando servicios del último mundo. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, simplemente sentarse y buscar una solución y no prolongar una crisis que puede provocar un incendio que nos va a quemar a todos. Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, en escena ya, don Luis Reyes, director de presupuesto. A lo mejor él nos aclara un poco de no lo creo que no creo que don Luis se va a meter en esa parte. Más bien vamos a hablar de la distribución del gasto. ¿En qué va a invertir el gobierno dominicano casi 1,000 millones de pesos? 1 billón de pesos. Ya volvemos. Director General de Presupuesto, Luis Reyes, esta mañana en Buenos Días RD. Bienvenido, don Luis. Buenos días, Pedro. Buenos días, Ángel. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, don Luis, tenerlo por acá. Gracias. Don Luis, hablemos del presupuesto. ¿Usted nos puede dar una descripción de qué significan estos 921 mil millones de pesos, incluyendo, si es posible, definir cuáles son los supuestos macroeconómicos contemplados? Primero, el tema de los supuestos macroeconómicos. Los supuestos que se han tomado de base para la formulación de este proyecto de presupuesto es un crecimiento de un 5% en términos real de la economía en el año 2019 y una meta de inflación de 4%. Precios del petróleo que están a $62, y voy a explicar por qué, permítame detenerme, porque eso es un tema que ha llamado mucha la atención cuando el precio del petróleo está a $72. ¿Por qué se incorpora a 62? Hay una metodología en la formulación del marco macroeconómico. Un marco macroeconómico que lo formula no el Ministerio de Hacienda, sino el Banco Central, el Ministerio de Economía, con la participación del Ministerio de Hacienda. ¿De acuerdo? De manera que esto es el resultado de una estimación de consenso que hacen las principales instituciones económicas del país. Pero en el caso del precio del petróleo, hay una tradición que nosotros tomamos como referencia, las recomendaciones, las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Esas no son estimaciones propias nuestras, son estimaciones de organismos internacionales que pueden estar subestimadas. Ahora, ¿cómo la Dirección General de Presupuesto enfrenta ese problema de esa subestimación que podría haber ahí? De la siguiente manera, nosotros tratamos de cuadrar los números. ¿Cuál es la partida más importante que hay en el presupuesto que puede ser impactada por la tasa de cambio? La transferencia al sector eléctrico. Correcto. ¿Cuánto se han transferido al sector eléctrico? 550 millones de dólares en ese proyecto de presupuesto. Eso es lo que hay consignado. Pero nosotros no tomamos los 62 millones de precio promedio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Nosotros lo que decimos es cuánto puede ser el monto de la transferencia total que puede requerir el sector eléctrico. Y entonces a partir de ahí cuadramos los números, independientemente del estimado que nos está dando el precio internacional del petróleo, porque reconocemos que eso puede estar subestimado. ¿Y cómo cuadran los números? De la siguiente manera. Nosotros, la brecha, lo que requiere el sector eléctrico, hemos tratado de responderlo de la siguiente manera. Hemos aumentado 170 millones de dólares, el monto que tenemos en el presupuesto del año 2018. En el proyecto de presupuesto del año 2019, es decir, lo hemos llevado a 550 millones de dólares. Y en adición, estamos considerando el impacto que tendría la entrada en generación de las plantas de Punta Catalina. Que podía reducir ese subsidio. Exacto. Al sector. En lugar y de ganar 500... En lugar de gastar los 750 millones, 800 quizá, millones, 300. Que el efecto de ello no dejen 500, 550 millones. Okay, y eso lógica. Es en sentido general. Pero ustedes no le habían explicado eso al país, porque la verdad que he visto a algunos economistas desbordados analizando el tema de los 62 dólares, el precio promedio de barril de petróleo, y la explicación que usted da es aceptable. Y en el caso del subsidio,
igual esa es la única partida que impacta como factor macroeconómico en el presupuesto, porque al final la electricidad y el combustible, si está a 60, 70 o a 90, lo pagamos nosotros los ciudadanos. Mire, nosotros si hay un tema, yo vengo de una tradición ortodoxa en el ejercicio de la economía, y si hay una cosa que hago es, usualmente cuando uno está estimando, uno tiene tres escenarios: un escenario optimista, un escenario que uno denomina neutro, y un escenario, digamos, pesimista. Entonces, usualmente el que está haciendo proyecciones, por lo menos debe situarse en el escenario neutro. Neutro. No más de ahí. En algunos casos es preferible irse al escenario pesimista, hasta donde las condiciones permitan. Pero si ustedes observan las proyecciones que ha tenido el gobierno durante estos últimos 6 años, en el marco macroeconómico, están ahí. Cojan esa página y ustedes van a encontrar... Se ha quedado por debajo, inclusive. Por debajo permanentemente, incluso en términos de tasa de cambio, en términos de inflación... Ustedes están proyectando en términos un presupuesto... De todo. Si hay una cosa que los organismos internacionales nos reconocen, es la credibilidad, la seriedad con la que nosotros hemos encarado. Ustedes están proyectando un valor de la moneda en $52. $52. Y yo creo que el año que viene el promedio no pasa de 51. O sea, que están subestimando. Está 50 la moneda ya. Sí, pero sí, no pero pasa de 51. Normalmente, para que entendamos, está proyectado en promedio, la depreciación del tipo de cambio en los últimos años ha sido un 4%. Y nosotros tenemos poco más de 4% proyectado. Entonces, eso le da una idea a ustedes de la manera con la que nosotros manejamos. Puede ser que ocurra un choque externo de gran magnitud que nos haga desviar, pero en sentido general no pueden decir que nosotros hacemos subestimación. Aquí se ha hablado incluso en oportunidad del hecho de que nosotros podemos sobreestimar las recaudaciones. Tomemos las recaudaciones efectivas que han tenido lugar durante estos años, veamos lo que nosotros tenemos estimado y luego veamos la desviación. Y le aseguro que no ha habido nunca una desviación que supere el 3%. En general, nosotros cumplimos o la desviación no es más del 1%. Don Luis, la proyección de recaudación para sustentar este presupuesto que ustedes le han presentado al país, que puede variar, todavía no es algo pétreo, puede sufrir algún tipo de modificación, algún sector que se sienta que lo que le asignaron no es suficiente, el presidente lo mandan a ustedes, lo evalúan, y se puede o no se puede. ¿Cuál es el nivel de proyección de recaudación y en cuáles renglones pretenden aumentar esas recaudaciones? Mire, nosotros tenemos contemplado una proyección de recaudación de 689 mil millones de pesos. De ese total, porque hago la aclaración, cuando Ángel hacía la introducción, estamos hablando de un presupuesto efectivamente de 921 mil millones. Pero esas son erogaciones totales. Nosotros, a nivel técnico, hacemos una separación entre lo que son erogaciones y lo que es gasto. Gasto es aquello que se separa, digamos, separamos las operaciones financieras de otras operaciones. Correcto. Entonces, en las erogaciones, ahí tenemos amortización de deuda, tenemos, por ejemplo, adquisición de activos internacionales, cuando el gobierno compra inversiones en un organismo internacional, todo eso cae dentro de esas erogaciones que se hacen. Nosotros podemos pagar sentencia dictada por los tribunales de la República, y todo eso son erogaciones que no son gastos, pero están contempladas en el presupuesto, y eso cae dentro de ese total de los 921 mil millones. Si el ingreso a recaudar, en la respuesta que usted da, Pedro, es de casi 700 millones... 689 mil millones. De peso, entonces... 700 mil millones, usted para llegar a 900 y algo. Está faltándole 230 mil millones que son... Que es el monto del financiamiento, que usted está hablando ahí de financiamiento bruto aproximadamente, que la gente se ha referido. Entonces, ¿dónde está la diferencia, don Luis, entre ese financiamiento de 231 mil millones que ustedes han planificado versus cuando usted le dice a este país, y yo compro su discurso, que el endeudamiento será solamente de 75 mil millones? Porque precisamente el déficit se mide por la diferencia entre ingreso y gasto. Si nosotros tenemos 689 mil millones de ingresos y el gasto, es decir, excluyendo las operaciones financieras, es de 765 mil millones, eso le va a dar 75 mil millones de pesos, y eso es exactamente el déficit del gobierno.
Lo otro son operaciones financieras que hay que netearla. ¿Por qué nosotros decimos que hay que netearla? Porque usted se está endeudando, por una parte de ese endeudamiento es para usted pagar pasivo, es para usted disminuir deuda. De esos 230 mil y tantos millones que hicimos referencia, hay 150 mil millones que se utilizarán para pagar deuda pública. Por tanto, ese endeudamiento, ahí no hay aumento en el endeudamiento. Ahí hay una relación cero. Ahí hay una relación cero. En otra palabra, nosotros decimos, se netean esas operaciones. Además, cuando el gobierno está adquiriendo, por ejemplo, acciones en organismos internacionales, tiene como contraparte un activo financiero. Eso no es endeudamiento, eso es compra de un activo financiero internacional que el gobierno está haciendo. Exacto, no. Entonces, eso tampoco es aumento de deuda. ¿Por qué? Porque la contraparte de ese aumento de deuda es ese activo que tiene el gobierno denominado en moneda, en este caso en dólares. O sea, que ustedes endeudarán, el país endeudará en no más de 1.500 millones en aproximadamente, en términos netos. ¿Que viene ese porcentaje de cuánto? Eso es 1.7%. Todavía estamos dentro del margen de lo que nos permite, bueno, si crecemos la economía nuestra de endeudarnos. Mire, déjeme decirle algo. Eso es un tema relativo, el tema del margen. Y yo quiero aclarar esto. Qué bueno que me hace la pregunta para yo aclararlo y poder hablar con el país, con ustedes sobre estos temas. El margen que tiene un país para endeudarse depende de muchos factores. Del entorno internacional, de las condiciones, por ejemplo, de endeudamiento que ya tiene el país con relación al tamaño de su economía, con relación al tamaño de las recaudaciones fiscales, cuánto representa, por ejemplo, el servicio de esa deuda, el pago de los intereses. Y hay múltiples elementos que uno debe de tomar en cuenta para decir si un país está en un nivel de endeudamiento razonablemente alto. En el caso de República Dominicana hay indicadores que nos hacen pensar que nosotros estamos en un nivel de endeudamiento donde podemos ir a los mercados internacionales, y los expertos en los mercados internacionales, que son personas increíblemente bien formadas, que son personas que conocen el país en unos niveles de detalles, que sería bueno un día, yo creo que nosotros en eso, tal vez no hemos sido lo suficientemente agudo como para traer dos o tres expertos de estos que compran los instrumentos de deuda del gobierno, para que ellos le expliquen por qué ellos compran los instrumentos de deuda del gobierno. Y nos dan un nivel de rendimiento. Lo compran porque hay garantía de retorno. De la cuánto hay garantía que nos dan. Cuando nos dicen, más allá de la clasificación, de la calificación de deuda, míreme, de que hacen las clasificadoras y otras empresas especializadas, señores, la gente que compra instrumentos de deuda pública no son personas extraordinariamente bien formadas que conocen la economía dominicana. Y esas personas vienen y monitorean el país varias veces al año. Se sientan, incluso conocen temas como el del sector eléctrico mejor que yo, porque tienen también una larga relación con el país. Tienen 15, 20 años haciendo eso. O sea, no vayan ustedes a pensar que son personas improvisadas, y son extraordinariamente bien formadas desde el punto de vista académico. Entonces, no estamos hablando de personas que son unos aventureros que vienen a comprar instrumentos de deuda. No, esa gente conoce muy bien la situación, no solamente de las condiciones macroeconómicas del país, sino de las condiciones políticas. Exacto. Porque cuando se evalúa la condición de un país, cuando se evalúa un país, se evalúa en sentido general. Claro, el nivel entonces, de riesgo tiene el nivel variables. De riesgo tiene sí. Varias dimensiones, y se evalúa en todas esas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos sobre eso? Miren, nosotros hemos actuado con un sentido de responsabilidad que yo creo que nos reconoce a la sociedad en el manejo de la situación macroeconómica del país. Nosotros siempre hemos apostado por el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas porque entendemos que eso es lo que más beneficia al pueblo. Pueblo, nosotros no podemos darnos el lujo de perder la estabilidad que hemos recibido durante estos años, porque lo que más golpea la población es una situación inflacionaria. Claro. Lo que más golpea la población es el una situación inflacionaria. La inflación. Entonces, por eso nosotros, cuando hemos tenido que adoptar medidas como en este caso, ¿qué es lo que propone el proyecto de presupuesto para el año 2019? Miren,
Nosotros tenemos un cambio en el entorno internacional. Nosotros tenemos menor crecimiento esperado en las economías que tienen mayores vínculos con el país. Estados Unidos, la Unión Europea. Eso es lo que están diciendo las proyecciones de los organismos internacionales. Nosotros tenemos aumento en la tasa de interés en los mercados financieros internacionales. Nosotros tenemos mayores precios del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que esperan esos expertos que compran los instrumentos de deuda del país? ¿Qué es lo que espera la población, la ciudadanía, que haga el gobierno para garantizar la estabilidad que nosotros nos hemos comprometido a mantener? Lo que esperan es que nosotros adoptemos las medidas correspondientes. ¿Y cuáles son las medidas que hay que adoptar? En el orden fiscal, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por disminuir el déficit, aunque sea un año preelectoral. Y en ese sentido hemos propuesto disminuir el déficit en 0.5% del PIB, que es un gran esfuerzo porque eso tiene como contrapartida un aumento de lo que nosotros llamamos el balance primario. El balance primario no es más que el ingreso menos el gasto, descontando el pago de los intereses de la deuda. Y esa proporción de los ingresos que usted destina, eso llega a un punto en el cual por lo menos usted debería estar cubriendo la totalidad de los intereses. Es decir, es que usted esté pagando por lo menos los intereses de la deuda sin tener que endeudarse. Ya, eso es lo que se aspira. Ya. ¿Cuánto Luis, nosotros estamos pagando? Aproximadamente, digo, lo que proponemos en el proyecto de presupuesto del año que viene, el 50%. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una situación del año 2012 donde eso fue, el gobierno tenía que endeudarse 2 o 3% del producto interno, perdón, más de 3% del producto interno bruto solamente para el pago de los intereses. 8%. No, entonces ahí viene el déficit. Don Luis, yo quiero pedir, nosotros queremos pedirle su anuencia para ir a una pausa comercial. Con mucho gusto. Y retornamos de inmediato con esta conversación con Luis Reyes, director general de presupuesto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD y reiteramos la satisfacción que nos da tener al director general de presupuesto de la República Dominicana en escena, don Luis Reyes. Don Luis, entremos a los gastos sociales del gobierno. ¿Qué implica? ¿Cuál es el monto? Casi 400 mil millones de pesos en el gasto social. ¿Cómo usted lo distribuye para que entremos entonces a la UAS, que yo le tengo un pedimento al respecto? Mire, una cosa que nosotros hemos combinado en estos años es, yo podría decir, ¿cuáles elementos caracterizan los presupuestos que nosotros hemos presentado durante los últimos años? Dos cosas, una tendencia a la disminución del déficit, mantener el gasto total más o menos en la misma proporción respecto al Producto Interno Bruto. Si ustedes ven, eso es como si fuera una línea fija, contante. No constante. Prácticamente, yo diría, no ha habido, yo no he escuchado la primera vez que un organismo internacional de lo que viene a evaluarnos dice que nosotros hemos tenido desbordamiento del gasto, ni que tenemos desviaciones del gasto importante, porque la disciplina ha imperado por encima de todas las cosas. Cuando ha habido que hacer recortes importantes, de hecho, si hemos tenido que recortar 15 mil, 20 mil millones de pesos, en 2 o 3 meses los recortamos y no hemos vacilado a la hora de tener que hacer eso. Y eso es lo que nos ha acreditado frente a los mercados financieros internacionales y frente a los agentes locales. Yo creo que hay un convencimiento de que nosotros tenemos la determinación de afrontar los problemas, las dificultades que puedan sobrevenir. Entonces, respecto al gasto, el otro elemento que yo creo que caracterizan estos presupuestos es la calidad del gasto social. La calidad, la cantidad dentro de las restricciones que nosotros manejamos que destinamos al gasto social. Para el próximo año, poco más de un 45% del total de gasto está destinado a gasto social. Muy importante. ¿Cuáles son los principales componentes de ese gasto social? Educación, solamente por salud. Citarle algo. En el caso de alimentación escolar, se destinan casi 23 mil millones de pesos para la tanda extendida. La continuación para terminar, posiblemente ya entraremos en una etapa prácticamente final, quedarían para el año 2020 un monto
muy exiguo de construcción de nuevas aulas, que son ya parte... Ya casi estamos terminando. Ya casi estamos etapa. Terminando, estamos en la etapa final. Estamos hablando ya de las últimas 500 y tantas escuelas, aproximadamente al final de año quedarían quizás alrededor de 500 escuelas y estarían en etapa avanzada. La mayor parte de ellas se estarían entregando el próximo año y siempre van a haber algunas rezagadas, que es el resultado de las dificultades que hay a veces con la adquisición de los terrenos donde correcto. Se van a construir y ese tipo de dificultades que hay. O ingenieros irresponsables que también lo han habido. Que salen huyendo con los cuartos en la mano. Sí, don Luis, hay un elemento que a la población le preocupa bastante cuando se comienza a hablar del tema del presupuesto. Desde el año 2007, 2008, aquí no se produce un aumento general de salarios para los servidores públicos. Muy pírrico en el sector privado, un 10, un 15, un 20, pero la canasta básica aumenta cada año. Cada día usted va a un supermercado y la gente se queja, pero hablen de esto, pregúntenle de lo otro. ¿Por qué no sentarse a evaluar la posibilidad de un aumento, aunque sea de un 20%, para los servidores públicos que ahora mismo están siendo la mayor ocupación laboral, la está fundamentando el gobierno? ¿Por qué no hacer eso? Para compensar una cosa con la otra. Una de las cosas difíciles que tiene formular presupuesto y ejecutar presupuesto, Pedro, es precisamente establecer las prioridades. Exacto. Si usted me pregunta en términos personales, yo le digo, por supuesto que yo estoy de acuerdo. Hay algo que yo, caramba, siento una profunda sensibilidad, que es con el tema de los pensionados. Y todos los años pienso que debemos hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de ellos. Pero fíjese la situación que nosotros hemos enfrentado. ¿Cuánto ha incrementado el gasto el gobierno con respecto, perdón, lo que tenemos proyectado en el año 2019 en ese proyecto de presupuesto respecto al año 2012? 318 mil millones de pesos. Y usted me dice, wow, 318 mil millones de pesos es un buen monto. Sí. Ahora, de esos 318 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos lo hemos asignado a educación para cumplir con el 4% destinado a educación preuniversitaria. Después de eso, hemos destinado otros 113 mil millones de pesos para cumplir con el pago de los intereses de la deuda pública. En total, ¿cuánto representan esas dos partidas? El 70% de esos 318 mil millones de pesos. ¿Con qué se ha manejado el gobierno? Con el 30% de ese total, con 90 mil millones de pesos, hemos podido realizar todas estas obras, hemos podido dejar este legado que ha dejado esta administración de gobierno, asignándole recursos a los sectores productivos, al sector agropecuario, a ProMiPyme, a la pequeña y la mediana empresa, todo el gasto social en términos de cobertura a través de SENASA, a través de los programas especiales del Gabinete Social. Hemos podido dejar toda esa obra de infraestructura. Hemos podido dejar cantidad de obras que nos tomarían varios programas enumerar. Yo creo que están ahí a la vista de todos. Y eso nos ha impedido quizás hacer eso en los términos que usted plantea. Sin embargo, el aumento a los profesores, el aumento a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los médicos y a los agrónomos, representan el 85% del total de los empleados públicos. Entonces, o sea, que ya nada más nosotros, faltaría un 15%. Que, no, por el 15%, de ese 15% también se han atendido la mayoría de ellos de manera individual. De manera individual. Mira, y lo hemos hecho de una forma. Sí. Y lo hemos hecho. Pero no lo han explicado. Pero es que no lo han explicado. Mira, yo ya estoy convencido de eso. No, no, yo estaba errado. Pero es verdad lo que acaba de decir don Luis. Pero además, con los renglones más importantes se le aumentó. Con aumentos importantes. Sí. Porque un policía ganaba 5 y le falta pesos, algo, don y Luis. Y era un tema de agenda. Don Luis, maestro, pero le falta algo. Y los que también es un impacto que va a la economía directamente. Cuando un alumno, la madre lo manda a la tanda extendida que tiene tres muchachos, se está ahorrando 300 y 400 pesos diarios. Eso es el efecto. Ahí donde está el gobierno no explica nada. Y lo que se ha beneficiado del transporte. Exacto, del metro, del teleférico. Del teleférico, del metro. El mismo servicio de salud. ¿Cuánto le representa? No, y lo seguro, el seguro de salud.
Miren, del sector no contributivo. Sí, sí, sí. Prácticamente tenemos una población, el 75% de la población que tiene un seguro, que puede ir a los mismos hospitales, sí, a los que ustedes van, a los que yo voy, y pueden acostarse en la misma cama que nosotros nos acostamos. Lo cual es un aumento de salario indirecto. ¿Dónde está? Don Luis, 15%, don Luis, no. Cuando ustedes mandan el presupuesto del gasto de la publicidad del gobierno, ¿ustedes no le hacen algunas recomendaciones de cómo gastar eso? No. Nosotros, de hecho, no participamos en eso, porque eso es más parte de la parte estratégica del gobierno. Pero está muy mal esa estrategia. Yo le voy a hacer las recomendaciones al gobierno, don Luis. Yo tengo que hablar con José Ramón Peralta. Finalmente, el tema de la UAS. Usted sabe que hubo una protesta ayer ahí, vergonzosa, vi la policía huyendo, que le cayeron a pedra. ¿Cuánto es el aumento para la UAS? ¿A qué monto está llegando el presupuesto? Tiene 8.200 millones. Sí. 8.600. 8.000, yo tengo el dato, incluso son 8.000 y tantos millones, sí, en el presupuesto del próximo año en 600 millones. Y lo importante, 8.500, me apuntan. 8.500. 600 millones. 8.500, 600 millones de pesos. Ellos piden 11.000. El año pasado se incrementó, déjeme decirle algo. El gobierno le ha incrementado respecto al año 2012 el presupuesto de la UAS en 70%. Es una de las instituciones más beneficiadas y el gobierno ha sido sensible al tema de la UAS siempre. Lo hemos escuchado. Hay pocas instituciones gubernamentales que hayan tenido incrementos en términos presupuestarios como lo ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo le puedo proporcionar el dato, sí, que sí, lo tengo ahí, esto para que ustedes lo manejen como periodistas y vean cuál es el esfuerzo que ha hecho el gobierno en esa dirección. ¿Qué? Incluso puedo decirle algo, instituciones como los poderes, en el caso del Poder Judicial y el caso sobre todo del Congreso, el Congreso hasta el año pasado se manejó prácticamente con los mismos con el mismo presupuesto, estoy hablando ambas cámaras, el mismo presupuesto del año 2013, 3-4 años que el Senado y la Cámara de diputados tuvieron el mismo presupuesto. Ese no fue el caso de la UAS y no fue el caso de la justicia. Don Luis, muchísimas gracias. A ustedes, señor, un placer verdaderamente haber estado. De verdad que quedamos muy, muy bien edificados de la situación del gasto, del presupuesto y todo esto. Señores, muchísimas gracias al licenciado Luis Reyes, director general de presupuesto. A ustedes, mis amigos, las gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en otro Buenos Días, CRD.